Y la secretaria de Transporte del Partido Reformista Social Cristiano y la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte calificaron como excesivos los aumentos en los precios de los combustibles por parte de las autoridades. Explicaron que estas alzas no se justifican debido a que el precio del barril de petróleo y la tasa del dólar no han variado. Esos aumentos constituyen un palo acechado a la ciudadanía dominicana en contra de la canasta familiar, razón por la que hacemos un llamado al presidente de la República para que detenga la escalada alcista de los precios de los combustibles como una forma de proteger la capacidad adquisitiva de los consumidores dominicanos. Por otro lado, cuestionaron que el gobierno no haga nada para enfrentar el alto índice de usuarios de motor que se dedican a cometer hechos delictivos.